Hola amigos de Comida Mexicana Hecha con Amor, bendiciones. Yo quiero compartir con ustedes esta rica carne molida con papas acompañadas con un arroz blanco. Y vamos a los ingredientes. Yo aquí ya tengo fileteada una cebolla, un chile jalapeño, tomate, chile morrón, la mitad. En la cajita de información voy a estar dejando bien los ingredientes. Voy a estar usando pimienta, una zanahoria, carne molida y cilantro. Amigos, yo voy a estar usando mi chilmolera, voy a agregar 4 a 5 pimentitas, la sal y el ajo. Si usted no tiene la chilmolera, puede picar el ajo. Ahora en una cacerola voy a estar agregando aceite de achiote. Después le estaré dando la receta de cómo lo hago yo. Este aceite le da un buen sabor a la comida. Ahora voy a agregar la carne molida para que se vaya sofriendo, en lo que yo voy a estar agregando lo que estuve moliendo en la chilmolera, el ajo, la pimienta y la sal para que se vaya sazonando. Ya que esté cocida la carne, vamos a estar agregando todos los vegetales. También voy a estar agregando lo que es la zanahoria y una papa picada. Después de haber tapado unos 5 minutos para que la verdura se vaya evaporando, vamos a remover suavemente para que la papa no se vaya a batir. Yo aquí agregué un poquito de agua. Yo voy a estar agregando una cucharadita de Knorr Suiza también, pero este es opcional. Voy a estar agregando el cilantro también. Voy a tapar para que se vuelvan a acabar de cocer todos los ingredientes. Pues nuestra carne molida ya está lista, amigos. Siempre que la papa y la zanahoria estén bien cocidas, que son lo principal en este guisado de carne molida con papa picada, y ahora está lista para servir. Amigos, gracias por estar aquí viendo este video. Y hasta la próxima. Bendiciones a todos.